Así es, muchísimas gracias. Hoy acá en el Complejo Cultural en San Isidro del General se llevó a cabo la inauguración de una exposición más, en esta oportunidad denominada Pinceladas Generaleñas. Estamos hablando de obras de 15 artistas diferentes del Cantón de Pérez Celedón que están mostrando acá todo su talento. Y como ustedes pueden observar en estas imágenes, son bellísimos los cuadros que cada una de estas personas pues tiene acá en esta muestra importante que va a estar a disposición de toda la población durante lo que resta de este mes de noviembre y también hasta el próximo 15 de diciembre. Nosotros conversamos con la coordinadora de la Oficina de Gestión Cultural que promueve este tipo de actividades y aquí nos brinda todos los detalles. Estamos inaugurando la exposición colectiva Pinceladas Generaleñas, en el cual buscamos exponer obras de 15 artistas generaleños, para que esto sea una ventana de proyección del talento y la creatividad de muchas personas aquí en el cantón. Va a estar abierto hasta el 15 de diciembre. Los horarios de atención o que pueden venir, entrada gratuita aquí al Complejo Cultural, es de lunes a jueves de 3:30 a 7 de la noche. Los viernes igual, con el mismo horario, de 3:30 a 7, sábados y domingos sí es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese es el horario, sábados y domingos. Entrada gratuita. Si alguna persona quiere adquirir alguno de las pinturas que hay aquí, nada más se llaman al número que tiene la ficha técnica y contacta directamente al artista creador. Y los artistas están más que agradecidos por formar parte de esta exposición Pinceladas Generaleñas. Igualmente se convierte, según ellos lo explican, en una vitrina importante para todos ellos. Ah, súper contento, estaba deseoso de que llegara esta exposición, muy agradecido con la municipalidad, con todo el apoyo que nos da. Todas esas actividades nos ayudan a crecer, a exponer nuestro arte, a darnos a conocer mucho más, que es muy importante para uno como artista, ¿verdad? Es una vitrina, podríamos decirlo así para usted. Exactamente, es una vitrina, ¿verdad? Porque muchas personas tal vez no se han dado cuenta que aquí en el cantón hay mucho arte, buenos artistas, entonces esto es manera como de uno darse a conocer más y otros que vienen atrás también vean y tengan la oportunidad de exponer sus trabajos. No, excelente, para mí es la primera vez que me invitan, entonces sí, aprovechar la oportunidad, es una vitrina, digamos, el gobierno local, de verdad, crear estos eventos es importantísimo para los artistas, ya sea profesionales o empíricos, como yo, ¿verdad? Pero es un gran aporte a la cultura del cantón. Bueno, y es una gran opción, ¿verdad? Para darse a conocer, a veces que las personas no conocen y que les compren también esos cuadros. Sí, claro, cuesta mucho a nivel del cantón que hayan oportunidades, ¿verdad? De exponer y de darse a conocer. Y claro que sí, es una plataforma increíble para disfrutar y se disfruta mucho también. Estoy súper feliz de estar aquí, en realidad, no sé, esta vez para mí es lo más lindo que he visto, o sea, hay arte increíble acá, entonces estoy feliz. Bueno, y es que uno observa estas pinturas y ve la calidad de producto que hay acá en el cantón. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Es lindo solo ser parte, porque no sé, yo veo unas pinturas aquí y yo digo, pues puchica, el nivel está bien altito, entonces pues nada más estoy como agradecido. ¿Y le ha funcionado este tipo de exposición? Sí, de fijo, de hecho en el mall había mucha gente pasar, vendí dos pinturas, entonces estaba muy feliz con eso. A veces mi arte es como tan loca que yo digo, uy, al rato nadie le va a gustar y así. Y sí, es muy lindo porque pasa mucha gente por acá, por estos lados y así, y pues muy lindo. Buenísima, muy bonita, estoy muy emocionada. Bueno, ¿esto qué significa para ustedes como artistas? Bueno, es darnos a conocer, es saber que el cantón tiene talento y pues es una oportunidad para agradecer, valga la redundancia, la oportunidad de participar. Bueno, y es que eso es una vitrina, ¿verdad? Para exponer el arte que usted hace, para el tema económico también, ¿es importante? Claro que sí, porque así nos damos a conocer y tenemos la posibilidad de poder ofrecer diferentes temas en obras al público. Son alrededor de 32 las pinturas que están expuestas acá en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro del General, así que ya ustedes lo escucharon, durante todo lo que resta de noviembre y también hasta el próximo 15 de diciembre estará esto a disposición de todo el público. Las personas que deseen pueden acercarse acá y también apoyar a los artistas locales adquiriendo estos cuadros tan bonitos y de
de esta manera también apoyando al sector cultural en temas económicos. En cámaras, Kevin Serrano, un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.